Ya después de ella empacaba y nosotros le preguntamos que qué era eso y ella decía que era pues bazooka, que ya vendía era eso. Los gatos es una historia que comenzamos a hacer hace 15 años tratando de entender la realidad que se vivía en los altos de Casucá, que es este lugar que queda en los linderos de Bogotá con Soacha. Mi nombre es Andrés Biesner, soy periodista y soy el director del documental Los Gatos. Comenzamos investigando y queriendo entender qué pasaba con el embarazo adolescente y fuimos descubriendo que se vivían situaciones y dinámicas muy complejas por la necesidad que tenían. Ellos son desplazados y llegaron a Casucá buscando nuevas oportunidades. La película se llama Los Gatos porque ese es el nombre que se le conocía a la pandilla de Dylan en Casucá, porque todos tienen los ojos cerquitos y rasgaditos como gatos. Ya que cuando yo era chinche, allá en mi barrio había una laguna. Yo conocí a Dylan cuando él era Carol, cuando Carol tenía 8 años y era la hermanita de Astrid. Y yo me volví muy amigo de la familia, mantuvimos una relación muy cercana por un trabajo social que yo vengo realizando en Casucá hace 15 años, que es la Fundación Tiempo de Juego. Y gracias a esa confianza y a esa relación de tantos años es que podemos entrar hasta las profundidades y hasta las entrañas de su realidad. Y ya sé que es lo que me corre pierna arriba cuando voy a trabajar. De cierta manera, ellos están sacrificando, mostrando su realidad para que el país entero conozca esto, que muchas veces se quedan unas noticias muy efímeras que no dan espacio a la reflexión. La película lo que muestra es esa realidad dura que le toca vivir a muchos colombianos tratando de sobrevivir sin oportunidades y lamentablemente muchas veces encontrando la delincuencia como la única opción para salir adelante. Dylan sin duda es una persona que le ha tocado vivir unas situaciones muy complejas. En la correccional él hace tránsito a hombre y también le toca pues afrontar ese estigma que todavía se ve en nuestro país hacia una persona transgénero. Y luego pues sale de la correccional sin oportunidades. Entonces él batalla y rema contra la corriente, siempre quiere hacer las cosas bien, pero lamentablemente la cadena que tiene y el destino que parece tiene marcado lo hace que siempre su única opción sea recaer, pero él siempre está batallando y está tratando de salir adelante de una manera positiva.